Es uno de nuestros títulos del día de hoy porque bonistas italianos que tenían justamente títulos en default desde el año 2001 y no habían ingresado a ninguno de los canjes, alcanzaron un preacuerdo con el gobierno argentino. Así lo ratificó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Fratgay. El anuncio del acuerdo fue comunicado por el ministro de Hacienda y Finanzas luego de una reunión de gabinete. Fratgay dijo que el arreglo busca normalizar las relaciones financieras internacionales del país con el exterior y precisó que los intereses que se van a pagar representan una tercera parte de lo estipulado en la sentencia. Se trata de los 50.000 bonistas italianos, los primeros en litigar, reunidos en la asociación anti-argentina denominada Task Force Argentina, representada por Nicola Stock. El presidente Macri quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible, lo más justo posible. Ya hemos tenido varias reuniones con el mediador, avanzamos en esa dirección. La dificultad que tenemos en estos momentos es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio de justicia es inaceptable. Por eso es que nosotros estamos planteando la discusión en torno de los intereses, por eso es que el ejemplo del acuerdo con los bonistas italianos es muy importante, porque el interés que vamos a pagar es la tercera parte de lo que tenía la sentencia. Y por eso es que estamos avanzando también con otros bonistas, los llamados MeToos, en la Corte de Nueva York, para que se entienda que lo nuestro es lo razonable y lo justo. Los acreedores habían sido beneficiados por un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, que había ordenado el pago de unos 900 millones de dólares correspondientes a los bonos más sus intereses respectivos. En tanto, el abogado de otro grupo de bonistas italianos indicó que sus defendidos hace 18 meses que no cobran. Es positivo que Argentina vaya encontrando soluciones. Esa es un pedacito de la solución, es el 2% de la solución, queda fuera todo el resto, por lo menos por lo que concierne a los italianos, que entraron en el canje del cual no se habla. Cuando se dice los bonistas italianos, leí los titulares, acordaron, parecía, todos los periodistas cuando me llaman, piensan que se haya solucionado la cuestión de Italia. Se ha solucionado una pequeña parte de la situación que ha generado el default argentino, pero todos aquellos que entraron en el canje 2010 han cobrado perfectamente bien hasta el junio 30, 2014. Desde allí nunca más han cobrado. Han pasado muchas cosas desde allí, han modificado muchas situaciones legales por las cuales habría que tenerla en cuenta. Lo que yo creo que sería oportuno es que se hablara y que se convocara también a la persona que tiene ciertos contactos con los bonistas italianos para ver cómo se puede dar una solución a breve. Nadie habla y se habla y se osana la solución de Nicola Stock. Nicola Stock está feliz, creo que se ganó un terno al loto, creo que es una de las suertes más grandes de su vida. Ojalá que yo fuera en su posición, 1.000 millones de dólares pagado en contante, es una fortuna. Pero lo que a mí me preocupa y me concierne es que se pueda volver pronto, muy pronto, a pagar todo lo que hay que pagar a los bonistas italianos. Fondo que Argentina sigue pagando, porque está en el fideicomiso Banco Nación, que ahora sustituye el boni como ente pagador. También le adelantamos que Argentina y los fondos buitre vuelven a reunirse en busca de un acuerdo. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, ingresó a las oficinas del mediador Daniel Pollack en la ciudad de Nueva York en el marco de las reuniones para iniciar una negociación formal con los fondos.